Según confirmaron, el helicóptero salió del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños con dirección a Roca Bruja en Guanacaste. Por motivos que aún se desconocen, se precipitó a tierra. Con 6 personas, como bien indicó, el piloto y 5 pasajeros. Dichosamente no hay fatalidades. El incidente ocurrió 5 kilómetros al sureste del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. No se reportan personas fallecidas. Sin embargo, voceros de la Cruz Roja indicaron que trasladaron a 4 pacientes, uno en condición crítica al hospital de Liberia y 3 en condición urgente a un hospital privado. En el momento en que la aeronave se declara en emergencia, pierde comunicación con la torre de control y declara la emergencia como tal. Los mismos fueron atendidos vía aérea, fuimos trasladados 2 compañeros hacia el sector donde la aeronave colapsó y los trasladamos hacia la terminal aérea donde fueron atendidos. Debido a el difícil acceso a la zona para la extracción de los pacientes, 2 helicópteros colaboran con la extracción de estos pacientes. El aeropuerto de Guanacaste descartó afectación en la operación habitual tras el accidente.